Hola hermanos, hermanas. Hola hermanos, hermanas, bienvenidos. Vamos a tener un tutorial más del alimento diario. Nosotros estamos en el libro número 4. El tema de este libro es: Señor, revélame tu gloria. Y nosotros estamos viendo la semana número 2. El título de la semana 2 es: Señor, dame la visión. Aleluya. Esta es nuestra oración en esta semana. Señor, dame la visión. Señor, el Señor pueda concedernos la visión de aquello que Él tiene para nosotros, la visión de la edificación de la iglesia, que es justamente esto que nosotros vamos a ver en esta semana del alimento diario. Y un punto importante para todos nosotros que estamos entrando en la palabra y vamos a ministrar la palabra a los hermanos y para todos nosotros, es que esta visión necesita cambiar nuestro vivir. Esta visión no es solamente para contemplar, para estar admirando y contemplando una visión maravillosa. No, es para cambiar nuestro vivir, cambiar nuestro día a día, nuestras actitudes, cambiar lo que somos. Entonces, cuando el Señor reveló la iglesia, el Padre había revelado quién era Jesús. Allí en Mateo 16, el Señor Jesús abrió su corazón para mostrar a Pedro y a los discípulos que Él iba a edificar su iglesia. Esto estaba en su corazón, esta visión necesitaba ser algo real, práctico en nuestra vida. Este es el deseo de Dios, este es el deseo del Señor para nosotros. Entonces, vamos a ver en estos mensajes que el Señor quiere realmente llevarnos a tener un vivir de edificación de la iglesia, una visión que impacte nuestro vivir. Entonces, en Mateo 16, nosotros tenemos este momento en que el Señor Jesús lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo. Él quitó a los discípulos del ambiente de Jerusalén para darles la revelación a ellos. Entonces, nos muestra en Marcos y también en Lucas este mismo trecho, este mismo momento. En estos otros dos evangelios tiene algunos detalles. Uno de ellos en Marcos es que el Señor curó un ciego fuera de la aldea. Así como el Señor llevó al ciego para curarlo fuera de la aldea su ceguera, también llevó a los discípulos para curarlos de su ceguera espiritual. La limitación de visión espiritual que los discípulos tenían, el Señor quería curarlos. Es que ellos tuviesen una visión clara, una visión nítida de lo que Dios tenía en su corazón, de su propósito, de lo que realmente estaba en su corazón. Por eso, nosotros también necesitamos ser libertos de la religión, de las cosas que nos impiden ver lo que el Señor quiere mostrarnos de verdad. Entonces, el Señor llamó a los discípulos. Y allí también en Lucas capítulo 9 nos muestra que el Señor Jesús hizo estas preguntas a ellos, los llevó a ellos para recibir esta revelación en Cesarea de Filipo después de haber orado. El Señor estaba orando. ¡Aleluya! El Señor oró por nosotros. El Señor oró por usted. El Señor oró por los discípulos para que ellos tuviesen esta revelación. Él quería saber del Padre si este era el momento de revelar, cuál era el momento de revelar lo que estaba en su corazón, cuál era el momento en que Él debía seguir para cumplir su comisión. El Señor Jesús estaba orando. ¡Aleluya! El Señor también ora por cada uno de nosotros. Él oró por cada uno de nosotros para que nosotros recibamos esta visión. Esta visión tiene un efecto en nuestro vivir diario. Es un vivir en nuestra práctica. Gracias al Señor por esto. Al final, por esto, el Señor les preguntó a los discípulos: ¿quién dice el pueblo que yo soy? Ellos dijeron: algunos de los profetas, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero el Señor le dijo: esto es la opinión del pueblo, pero ¿y ustedes? ¿Quién ustedes dicen que yo soy? Entonces, esta es una pregunta muy personal. El Señor quiere mostrarnos. El Señor quiere saber quién nosotros vemos que Él es. El Señor quiere saber qué
cosa nosotros tenemos de revelación? ¿Cuál es la revelación que tenemos en relación a Él? Por eso, hermanos, esto es algo que el Señor hoy, en esta semana, Él quiere preguntarnos a nosotros. Y esta respuesta no es dicha solo con palabras. En nuestro vivir responde, ¿quién es el Señor para nosotros? ¿Cuál es el lugar que Él ocupa en nuestra vida? Que Él ya nos reveló a nosotros. ¿Qué es esta revelación está haciendo con nosotros? Si ella cambió o no nuestra persona, cambió o no nuestro vivir. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos pedir al Señor, Señor, dame visión. Dame la visión. Esta visión pueda cambiar mi vivir. Y este vivir pueda declarar quién es el Señor para mí. ¡Aleluya! Y esta revelación que el Padre le dio a Pedro, no quedó detenido en esa visión. El Señor Jesús también le reveló a Pedro quién Él era. Él primero le dijo a Pedro que Él era bienaventurado porque no fue carne ni sangre quien te lo reveló esto a Pedro, sino que el Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la revelación del Padre fue que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo muestra que Él tenía una misión, una comisión para cumplir. Esto implica, hermanos, que Él desea que nosotros cooperemos con Él. Él tiene una misión para ser cumplido, que es la edificación de la iglesia. Esta edificación de la iglesia, hermanos, el Señor quiere nuestra cooperación. Cuando nosotros ganamos la revelación de que Él es el Cristo, no solamente apreciamos esto, valoramos esto, y quedamos contemplando y diciendo, ¡ah, Jesús es el Cristo, que tiene una misión! ¡No! Esto afecta a nuestra vida, afecta a nuestro vivir. Nosotros queremos cooperar con Cristo para que la iglesia sea edificada. Nosotros queremos cooperar con Cristo para que Él pueda cumplir su misión, su comisión. Y Él también es el Hijo del Dios vivo. ¡Aleluya! Como Hijo del Dios viviente, la redención para darnos vida a nosotros. ¡Aleluya! Nosotros hoy predicamos el Evangelio, llevando a otros a recibir la vida de Dios. Esto impacta nuestra vida. Nosotros recibimos vida de Dios. Él es el Hijo del Dios viviente. Esta vida es la que va a edificar la iglesia. Esta vida es la que edifica la iglesia. Por eso nosotros recibimos su vida divina. Y no solo nosotros la recibimos, nosotros también llevamos a muchos a creer en el Señor Jesús. Cuando alguien recibe al Señor Jesús, Él también recibe la autoridad y el poder de ser hechos hijos de Dios. Recibe también la vida divina dentro de Él. Hermanos, esta visión, esta revelación, necesita impactar nuestra vida, cambiar nuestro vivir. ¡Qué maravilloso es esto! Y también, el Señor Jesús, como nosotros vemos en Mateo 16, el Señor también dio una revelación a Pedro. Y yo también te digo, dijo el Señor. Él tenía algo para revelarle a Pedro. Y esta revelación, hermanos, Él tiene un deseo en nosotros de recibir lo que el Señor quiere revelarnos a nosotros. Algo necesita quedar claro en nuestro corazón. El Señor va a dar esta revelación si nosotros queremos que nuestra vida cambie. Si nosotros queremos que nuestra vida tenga compatibilidad con la visión que Él nos da a nosotros. Por eso, el Señor no nos va a dar visión para quien quiera solamente una información, un conocimiento en su mente. Si nosotros estamos dispuestos a que nuestra vida cambie, a que nuestra vida transforme nuestra persona, nuestro vivir, que nuestra vida tenga impacto, el Señor va abriendo esta revelación. Él nos dijo a nosotros, perdón, Él habló a Pedro, también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Aleluya! El Señor mostró quién Pedro era. Una vez que nosotros conocemos a Cristo, Él muestra a nosotros cuál es nuestra identidad. Es tan precioso en el alimento diario, en el día martes, nos muestra que si nosotros no vivimos para la edificación de la iglesia, vamos a sentir un gran vacío, hermanos y hermanas. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús,
nosotros fuimos libertos de este mundo, fuimos libertos de la vanidad de este mundo. Pero si nosotros aún vivimos para nosotros mismos, aún vivimos la vida cristiana solo para nuestro confort, solo para nuestra satisfacción, sin preocuparnos y sin cooperar con el Señor para la edificación de la iglesia, aún va a haber un vacío dentro de nosotros, queridos hermanos y hermanas. El Señor no quiere esto para nosotros. El Señor desea que nosotros vivamos una vida plena, una vida completa, una vida llena de sentido, una vida cristiana llena de sentido. La vida de la iglesia tiene sentido cuando nosotros vivimos para la edificación de la iglesia, cuando nosotros vivimos cooperando con el Señor para que la iglesia sea edificada. Que el Señor pueda salvarnos. Que el Señor nos salve de vivir una vida para nosotros mismos, una vida sin sentido. Habiendo sido salvos, que podamos vivir una vida llena de sentido, una vida de la iglesia llena de realidad. Esta visión impacte nuestro vivir, cambie nuestro vivir y nos lleve a vivir cooperando con el Señor. ¡Aleluya! Entonces nosotros somos estos materiales para la edificación de la iglesia. Para esto vivimos. Jóvenes, adolescentes, viven muchas veces cuestionándose quién ellos son, cuál es el propósito de ellos. Aún no tienen su identidad tan firme. Hermanos, nuestra identidad es muy firme cuando conocemos al Señor, porque nos muestra. Usted es una piedra para edificación de la iglesia. Y nosotros somos estas piedras para la edificación de la iglesia. Aleluya. El Señor continuó hablándole a Pedro que el Señor le daría las llaves del reino de los cielos. Él dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos sobre las puertas del Hades que no prevalecen contra la iglesia, muchas veces viene a nuestra mente esta idea de lucha. Las puertas del Hades están guerreando contra nosotros y nosotros resistiendo. Pero una gran luz, una gran revelación que nos fue dada en esta serie de alimento diario es que, en verdad, Satanás muchas veces tiene bases en nosotros para damnificar a la iglesia. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra ambición, las ofensas que tenemos con hermanos, todo esto son bases que Satanás termina obteniendo dentro de nosotros y que lo ayudan a Satanás a damnificar la iglesia. Hermanos, qué terrible es esto. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que Satanás no encuentra base en nosotros para damnificar la iglesia. Hermanos y hermanas, gracias a Dios, el Señor nos dio un camino para que esto sea eliminado. Es la cruz. Más adelante, en esta semana del alimento diario, nosotros vimos, el Señor habló: quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. El Señor quiere salvarnos de todas estas cosas que sirven de base para Satanás. ¿Por qué? Porque Él quiere edificar su iglesia. Él quiere que su iglesia esté prevaleciendo contra las puertas del Hades. Aleluya. Entonces, el Señor nos dio las llaves del reino de los cielos. Y hemos probado, la obra de edificación de la iglesia ha sido abierta para nosotros. Las llaves del reino fueron dadas a nosotros. Nosotros hemos introducido a las personas para dentro del reino de Dios por medio de la predicación del evangelio, por medio del colportaje por hora, por medio del colportaje por oportunidad, por medio de la red de cuidado. Nosotros hemos experimentado la edificación de la iglesia ocurriendo. Nosotros hemos servido con los otros hermanos, nosotros hemos cooperado uno con los otros para ganar a las personas, hemos predicado el evangelio. Estos son las llaves del reino que fueron entregadas a nosotros. Antes nosotros teníamos tantas dificultades de predicar el evangelio, no sabíamos cómo llevar el evangelio a las personas, pero el Señor nos dio la llave, nos dio una pregunta tan preciosa: ¿puedo orar por usted? Cuando nosotros oramos por las personas, nosotros damos oportunidad para que ellas puedan ser salvas, puedan entrar en el reino. ¡Aleluya!
El Señor nos dio la llave del reino de los cielos a la iglesia. Aleluya. Esto es precioso. Avanzando aún en la semana, quería destacar aún algunos puntos. El Señor habló que después de revelar la iglesia, el Señor dijo que era necesario seguir a Jerusalén, sufrir en manos de los principales sacerdotes, ser muerto, crucificado, y al tercer día Él iba a resucitar. El Señor mostró que era necesario tomar este camino. Esto despertó en Pedro una compasión por el Señor. Allí Pedro le dijo, Señor, llamó al Señor aparte y le dijo, de manera alguna te suceda esto. Señor, esto no te va a suceder. Es como si Pedro queriendo impedir que el Señor muera. Y el Señor le dijo, era necesario que muera. ¿Por qué era necesario que el Señor muriese? Porque si el Señor Jesús no muriese, nosotros no recibiríamos la redención. Y la iglesia no sería engendrada, mucho menos edificada. Era necesario que el Señor pasase por todas aquellas cosas. Y ahí la reacción del Señor fue muy fuerte. Y el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Usted está pensando con su mente en la carne, con su mente natural. Su viejo hombre está manifestándose. Usted está siendo una piedra de tropiezo para mí. Qué palabra fuerte que el Señor le habló a Pedro. Pero esto es lo que nosotros nos tornamos cuando nosotros actuamos en nuestro hombre natural. Cuando nosotros pensamos y encaramos las cosas en nuestro hombre natural. Muchas veces nosotros pasamos por sufrimientos, pasamos por situaciones, por pruebas, conflictos, dificultades. Nosotros podemos pensar que nada de esto es necesario. Pero si nosotros vamos delante del Señor y el Señor nos ilumina, nos muestra que esto es necesario, hermanos, esto va a cambiar nuestra persona, va a cambiar nuestro corazón. Nosotros necesitamos mirar a la situación no con nuestros ojos de la carne, sino con la visión celestial, con la visión de Dios, con los ojos de Dios. Y ahí, hermano, hay un trecho en el Alimento Diario, en la página 31, que quería leerle a ustedes. Esto me tocó mucho y creo que es un trecho muy importante del mensaje de esta semana. Yo quería destacar. Entonces, en la página 31, en el segundo párrafo, dice así. Por causa de nuestra buena opinión, de lo que creemos que es justo y correcto, el mover de Dios avanzó, paró. Hermanos, esto es fuerte. De la misma manera que Satanás usó a Pedro, puede usarnos también. Puede hacernos creer que tenemos razón, que sabemos la manera por cómo todas las cosas deben ocurrir y que el Señor no sabe. Sin embargo, esta es la razón humana. No es de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pedro, usted no piensa en las cosas de Dios, no piensa en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros solo miramos a nosotros mismos. Nosotros solo pensamos en cosas personales. No pensamos en el plano de Dios, en la edificación de la iglesia, en el avance del reino, en lo que es necesario para el regreso del Señor. Tenemos muchas disculpas, pero ahora necesitamos preguntarnos, ¿será que soy piedra de tropiezo para el mover del Señor? Queridos hermanos, queridas hermanas, no vamos a dejar nuestras opiniones y conceptos que paren el obrar del Espíritu. No vamos a dejar que nuestros conceptos religiosos, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de hacer la obra de Dios, la manera como nosotros entendemos que el servicio de Dios o la obra de Dios debe ser hecha, impide a Dios que Él realice lo que Él quiere realizar. Que no seamos una piedra de tropiezo para el Señor. Por eso es tan fuerte esta palabra, tan importante esto en esta semana. Es necesario que nosotros tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor. Por eso es solo esta manera de eliminar estas cosas naturales tan terribles que hay en nosotros, que se tornan un tropiezo para nosotros. Por eso en el día viernes y sábado nosotros vemos que es necesario tomar nuestra cruz y seguir al Señor. La cruz era el remedio para nuestro hombre natural. Dios preparó la cruz para el Señor Jesús, porque
todos nosotros necesitaríamos la experiencia de la cruz, de la aplicación de la cruz en nuestro hombre natural para que la iglesia pueda ser edificada. Por eso Él fue hasta el fin. Por eso era necesario que Él sufriese todas aquellas cosas y pasase por la cruz, pasase por la muerte y por la resurrección. Hoy, nosotros también, cuando toda nuestra opinión surge y quiere tomar cuenta de nosotros, nosotros necesitamos del operar de la cruz del Señor en nosotros. Nuestro ser natural necesita ser eliminado en la cruz. Y ahí nosotros vimos el ejemplo de tres personas. En Mateo capítulo 18, en Lucas 9, hay tres personas aquí que fueron hasta el Señor y cuestionaron sobre la cuestión de seguirlo. El primero fue un escriba que quería seguir al Señor, pero él le dijo al Señor que tenía que considerar cuál era el precio que le iba a costar a él. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, no tiene para descansar, para comer. ¿Está seguro que usted quiere? O sea, no es de su manera natural que usted está acostumbrado a vivir. Usted va a necesitar tomar la cruz. El otro discípulo ya le dijo que quería seguir al Señor, pero primero él necesitaba enterrar su padre. El Señor le dijo a él: deja que los muertos entierren a sus muertos. Para uno que quería seguir al Señor, el Señor le dijo a él que considere, que piense. Para aquel que iba a seguir, pero primero tenía que hacer otra cosa, el Señor le dijo: deje todo y me siga. No pensar mucho en las cosas que debían ser hechas. ¿Cuál es lo correcto? Es tan precioso, porque el Señor lidia con cada persona de acuerdo con su necesidad. Aquel que es impetuoso necesita de la cruz. Aquel que es lento también necesita de la cruz. Aleluya. Todos nosotros necesitamos de la cruz para poder seguir al Señor, porque nosotros no podemos servirlo en nuestro hombre natural. Esto es una gran lección para nosotros. Nosotros tenemos que experimentar esto en nuestro vivir. No importa cómo seamos, todos nosotros somos piedras para la edificación de la iglesia. Y esta piedra va a servir en la edificación de la iglesia porque tiene un remedio para ella, es la cruz. Aleluya. Y el tercer discípulo es aquel que dijo que iba a seguir al Señor, que quería seguir al Señor, pero primero él quería despedirse de su familia. El Señor le dijo a él en Lucas capítulo 9, 62, el Señor le dijo: nadie que haya puesto la mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Cuando nosotros seguimos al Señor, no podemos mirar atrás. Cuando nosotros desviamos nuestra atención a otras cosas, nosotros estamos distraídos. Nuestro corazón es robado. El Señor no quiere que miremos hacia atrás cuando le seguimos. Cuando seguimos al Señor, necesitamos mirar solo al Señor y mirar hacia adelante. Así como Pablo en Filipenses 3 dijo que él no juzgaba haber alcanzado aún, pero algo hacía, olvidando lo que quedaba atrás y se extendía a las cosas que están delante de él. Y él proseguía al premio, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. No vamos a ser como la mujer de Lot, que habiendo salido de Sodoma miró atrás y se tornó una estatua de sal. En el domingo nosotros vemos que necesitamos dejar todo para seguir al Señor. Esto de dejar todo parece algo negativo, parece algo malo, pero cuando nosotros miramos para todo lo que el Señor nos está dando y para todo lo que el Señor está trabajando nosotros y para la gloria que Él está trabajando nosotros, para donde Él nos está llevando a ser uno con el Padre, a ser uno con Dios en su reino, hermanos, en verdad nosotros no estamos perdiendo nada. Como Pablo dijo, Él mira todo lo que tiene y lo considera como basura, como basura, como estiércol, porque Él va a ganar a Cristo. Él sabe lo que Él va a ganar. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener revelación, tenemos que ganar una visión. Señor, dame la visión. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé una visión que gobierna en nuestra vida, una visión que gobierna en nuestro ser, gobierna en nuestro vivir. Y hermanos, para concluir este mensaje, algo importante es nosotros ver que esta visión no viene de la noche al día.
Ella es progresiva, ella viene paso a paso. ¿Por dónde viene la visión? La visión viene por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos rumear la palabra, hermanos y hermanas. Esto es tan importante. Yo quería destacar esto. Nosotros necesitamos tener un corazón, un amor reverente a la palabra del Señor. Necesitamos rumear la palabra. Rumear es volver a oír la palabra. Oír una vez no es suficiente. Necesitamos oír otra vez. Oír, anotando los puntos importantes, remarcando los puntos importantes. Oír otra vez. Para ganar el sentimiento del Señor, orar en relación a esa palabra, buscar la luz delante del Señor. Cuando rumeamos la palabra, cuanto más rumeamos, más revelación nosotros ganamos. Y cuanto más revelación, estas revelaciones van encajándose hasta que nosotros tenemos una visión clara de todo. Hermanos y hermanas, vamos a rumear la palabra profética. Quiero destacar aquí. Aparte de la semana del alimento diario, toda la semana, todos los domingos nosotros tenemos la palabra profética. El hermano Pedro ha compartido la palabra, nosotros tenemos que entrar en esta palabra y rumearla. Por medio de los días jueves tenemos los live, también en el canal del instituto. Nosotros podemos rumear esa palabra y entrar en ella. No solo podemos oír un mensaje y dejarla de lado. Toda esta riqueza que nosotros tenemos en el alimento diario fueron el rumear que el Señor ha hablado para nosotros. Esto nos ha traído más revelación y más visión. Por rumear la palabra, si nosotros perseveramos en rumear la palabra, el Señor nos da visión, va a darnos una visión que gobierne nuestra vida, que impacte nuestro vivir y que va a llevarnos a heredar el reino cuando Él venga. Jesús es el Señor.